Cuando la vejez llega y no se cuenta con un familiar, se presenta un problema, la soledad, misma que viene ligada con la vulnerabilidad. En Campeche, desde hace 31 años se inauguró el Centro Integral para la Atención al Adulto Mayor, CAIM, que entre sus servicios se encuentra la estancia La Alegría de Vivir, con una atención por horas a adultos mayores, así como el área ocupacional brindando talleres o prácticas a seniles. Pero indudablemente, el servicio que más peso y significancia tiene el CAIM es el hogar del anciano licenciada Dolores Lanz de Echeverría, o mejor conocido como el Asilo de Ancianos, la más importante institución de su género en el estado. Actualmente contamos con 78 adultos mayores, de los cuales 48 son hombres y 30 son mujeres, somos menos mujeres las que terminamos en los asilos de ancianos. Y en el área de estancia de día tenemos a 10, y en el área que es la más poblada, la de terapia ocupacional, son alrededor de 70-80 adultos mayores. Adultos mayores que en su mayoría se encuentran en el abandono. Personas que en sus mejores épocas dieron lo mejor de sí a sus familiares, pero que ahora en esta etapa frágil de la vida se encuentran solos. La necesidad es la que me va dando la capacidad. Los adultos mayores que yo tengo es gente que han encontrado en la calle abandonada, es gente que me han abandonado en hospitales, los familiares van y los abandonan en los hospitales, o es gente que realmente se ha venido a presentar aquí. Tengo adultos mayores que me han llegado y me dicen: no puedo estar, no tengo con quién estar, vivo solo, estoy cansado de estar solo. Sí, gente que ha venido lastimada, entregando sus propiedades, y me dice: aquí están mis propiedades, dice, pero ya no quiero estar solo. Esta vez hice mi solicitud y la traje. Puse mi nombre y mi firma, donando a esta institución lo que es la propiedad y lo que es mi seguro social, mi pensión. Yo no sé si por eso se ha tardado mucho, pero digo que yo no estoy aquí ya con soledad que me voy a quedar, todavía espero la reducción de allá. Oiga, ¿cuánto tiempo ya llevo aquí en el hogar del señor? Ingresado ya llevo 2 años, 9 meses. ¿Y cómo se siente? Pues bien, bien, porque no me siento mal, pero yo no estoy bien. Que mi salud esté bien, gozando de salud, no. Yo tengo marcapaso y 3 operaciones, y una del ojo, 4, y el marcapaso, 5. Oye, ¿cómo es que usted llega aquí al hogar de ancianos? ¿Cómo llegué? Pues me dio embolia, trabajando. El tiempo máximo en que una persona ha permanecido en el hogar de ancianos es de hasta 4 años, siendo don Martín López, con 95 años de edad, el de más tiempo. Él ha perdido la vista, pero no ha sido impedimento para continuar valiéndose por sí mismo, para trasladarse de un lugar a otro, pues conoce bien cada rincón de la casa. La realidad es que, para que más adultos mayores ingresen al asilo, representa que camas que albergaron a unos por un tiempo queden vacías. De la fecha que estoy, por ejemplo, de ahorita del mes de enero, que es la que tengo reciente, fueron 3 personas que fallecieron. Entre las que falleció es uno que tenía 95 años. ¿Sí? Por el mismo estado en que nosotros recibimos a los adultos mayores de vulnerabilidad, vienen muy dañados físicamente, vienen muy deteriorados. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Mantenerlos, curar lo que podemos curar y darles una calidad de vida o cuidados paliativos. Un hogar donde sus pasillos ven a diario caminar con lentitud a decenas de abuelitos que han llegado por diversas razones en estado de vulnerabilidad, y que en cifras reales, la atención a cada uno es cara por los servicios, medicamentos y alimentación proporcionada, que sobrepasa los recursos del asilo, además de que en el tema de donación, esta es escasa. Pero el recurso no es suficiente, ¿sí? Porque le estamos hablando de 78 adultos mayores que el 90% necesita pañales. La comida que se les da es diferente a todos, porque yo tengo aquí hipertensos, tengo diabéticos, entonces hay que cuidar la alimentación de cada uno de ellos. Un presupuesto de cuánto nos cuesta cada adulto mayor es 20,000 pesos alrededor cada uno. Mensuales. Pero mucha donación no recibimos, ¿sí? Más bien
casi vivimos con nuestro presupuesto, pero sí es necesario buscar. Es decir, siendo 20 mil pesos el dinero invertido en cada adulto mayor en el hogar de ancianos con una población de 78. En total, el gasto es de 1.560.000 pesos mensuales. Por lo anterior, el ingresar a un huésped nuevo significa realizar un diagnóstico específico para ser aceptados. En lo que yo tengo aquí, que son 5 meses, pues sí ha sido, puedo decirte que mensualmente me llega la solicitud, he tenido mensualmente más o menos entre 4 o 5 solicitudes, que porque no lo puedo cuidar, que porque me voy a trabajar, que porque se queda solito, que porque no puedo, siempre es el no puedo. Pero nosotros realizamos un estudio socioeconómico, visitamos la casa y nos damos cuenta si realmente la familia puede o no puede. Y pues una vez desde que hay un familiar, ya hay la obligación de cuidar al adulto mayor. Una vez como huésped, la soledad se trata quede en segundo plano o en su caso, que sea olvidada brindando diversas actividades que además de motivarlos, los ayuden a mantenerse activos. Un ejemplo es la terapia psicoballet, un sistema psicoterapéutico de origen cubano haciendo que el ser humano crezca en áreas como el autoestima, confianza, no sentirse depresivo, incrementar su creatividad y desarrollar su autonomía. Mucho. ¿Por qué? Porque el punto básico de las clases es el placer de lo bonito, de lo bello, ellos crean, de repente salen por ahí las dotes teatrales de cada uno de los abuelitos, son muy, muy divertidos y sobre todo creativos. Algo que a mí me ha gustado mucho es que sociabilizan más que cuando comienzan a tomar su clase. Los hombres no hay. Sin embargo, el cuidado de la salud es indispensable ya que el organismo no es el mismo y presenta dificultades físicas y emocionales de manera constante. Hay que darle una atención y prioridad a sus depresiones porque el sentirse solos, el sentirse aislados de la familia, de haber salido de su medio ambiente a un ambiente aquí donde se les atiende muy bien, pero no es lo mismo el estar en familia que estar con personas que estoy conociendo apenas. Entonces ellos sufren depresión, puede ser leve, moderada o grave. La alimentación es cuidada y equilibrada de acuerdo al estado de salud que cada adulto mayor en el hogar de ancianos goce, un área que está abierta desde muy temprano para poder brindar las raciones en tiempo y forma a cada uno de ellos. La terapia física tampoco falta para brindar mayor movilidad a los huéspedes o bien mejorar alguna dolencia que los acongoje, entre los más comunes, dolor de rodillas, cadera y brazos. De acuerdo al Censo de Población del 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, INEGI, en Campeche existen 46 mil personas que tienen 60 años o más. Una población que ha ido en incremento estimando que actualmente el Estado cuenta con más de 70 mil adultos mayores, de los cuales existen quienes no tienen una calidad de vida digna encontrándose en desamparo. Es un problema de atención a adultos mayores que debemos resolver en conjunto, instituciones y sociedad. Entonces yo creo que la institución está haciendo su parte, ¿sí? Un grupo que estamos aquí representando al DIF, ¿sí? Representando al gobierno, pero a la sociedad le toca hacer su otra parte, ¿sí? Su otra parte definitivamente. Y trabajando en conjunto yo creo que vamos a lograr más que ampliar una institución. Mientras lo anterior sucede, adultos mayores seguirán encontrándose en vulnerabilidad y lo que se encuentran en un asilo, aún con los cuidados pertinentes, seguirán recordando a sus seres queridos. Muy clemente, mi amor,
la esperanza de mi amor, pero añora partir sin ti. Es inútil vivir, como inútil esperar, como inútil esperar el poder te olvidar. ¡Bravo! Mi herramienta. Cantó re bonito, cantó re bonito. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar Noticias.